Hola Isa, y bienvenidas aquí de regreso a tu canal. Hoy vamos a estar abriendo la cajita de Position Premium del mes de octubre. Y aquí tenemos el panfletito. Esta cajita trae 6 productos y lo que estoy viendo es que todos son de Tarte. El primer producto que está aquí en la cajita es esta cremita de aquí. Es una cremita hidratante y cuesta $39. Dice que tiene una consistencia en gel, que es liviana y que no es grasosa. Se siente la piel refrescada y también muy suave. Este producto dura 6 meses después de que lo empezamos a usar. Es cruelty free. Dice que te da 24 horas de hidratación, que tiene hyaluronic acid, que tiene squirling. Este producto trae 50 mililitros y es hecho aquí en los Estados Unidos. Y la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Se siente la piel bastante hidratada. También sentí la sensación fría. No sé qué ingrediente es el que tiene esto, que la primera reacción de mi piel fue ponerse roja, pero ya se siente bastante mejor. La verdad que me gusta bastante la consistencia de la crema. Creo que es buenísima para lo que es la piel combinada como la mía, porque es en gel, así que no es demasiado espesa. Pero de todas maneras, porque tiene hyaluronic acid, se siente un poco hidratada. Debí haberme mojado un poquitico la cara antes de ponerme esto, porque el hyaluronic acid lo que hace es que absorbe la humedad de la que esté en la piel. Así que si la piel está seca, te va a sacar humedad dentro de la piel. O sea, mantiene una capa húmeda para hidratar la piel en la piel, pero si no hay agua, la va a sacar de algún lado. Así que es mejor que tengas la piel un tantito húmeda cuando te pongas este producto. Mi primera impresión, el producto me gusta, así que hay que seguir usando a ver qué tal. El siguiente producto que tenemos en la cajita es estas sombritas de ojos. Se llama Sunrise Amazonian Clay Eyeshadow Palette, que es exclusivo para BodyCharm. O sea que Tarte hizo esta paleta para BodyCharm y tiene un valor de $30. A mí este tipo de productos así me gustan bastante porque es algo que no vamos a conseguir en ninguna otra parte. Así que no es algo como que, wow, está por todas partes, todo el mundo lo tiene, ¿no? Este productico fue especialmente diseñado para BodyCharm, para esta colaboración. Así que este tipo de productos a mí me gustan y la verdad que los colores que escogieron, esto lo puedo usar literalmente todos los días. Tiene unos colores muy, muy bonitos. Hay un poquitico de colores cálidos y también un poquitico de colores fríos. La verdad que la paletica está súper chula. Me gusta la presentación así blanco con dorado y el espejo que tiene es bastante, bastante grande. Este productico está hecho en Taiwán y dura 12 meses después de que lo empezamos a usar. La marca de Tarte es cruelty free. Aquí estoy viendo que hay dos de las sombritas que están un poquito maltratadas, pero la verdad que no es la gran cosa. Así que vamos a estarnos aplicando estos producticos, estas sombritas, a ver qué tal se ven en mis ojitos de hoy. Y créanlo o no, voy a empezar con el color más oscuro de la paleta, que es este de aquí. Se llama Charming. Ahora voy a usar el color este de aquí, Delight. Voy a usar el color Sassy. Y aquí tenemos los dos colores shimmer que tiene la paleta. Vamos a ver cuál me gusta más. Me gusta más el más clarito, que es este de aquí abajo, para este eye look. Bueno, la verdad que hay otro más clarito, pero ese lo vamos a usar para el inner corner más adelante. Así que vamos a usar este de aquí, que se llama Vivid. Y el siguiente producto en la cajita son estos dos delineadores de aquí. Es dos en uno. Se llama Double Take Awake Micro Liquid Liner and Brightener. Esto cuesta $25. Y aquí tenemos de este lado el colorcito y de este lado la otra puntica. Y así se ven los colorcitos. Vamos a ponerlo en los ojitos. Ahora me voy a aplicar la base y regreso enseguida para que vean el resto de los productos que llegaron aquí. A mí me gusta bastante esta base, la he usado bastante, bastante, bastante los últimos días. Esta no le hice nunca reseña, así que si quieren que les haga una reseña de esta base de NARS, déjenme saber. Y para la parte de abajo de los ojitos vamos a coger este colorcito de aquí que se llama Daylight y nos lo vamos a poner en la esquinita, nada más. Y para el inner corner nos vamos a poner el colorcito más clarito de los shimmers de la paletica, este de aquí, que se llama Bright. La verdad que la paletica me gustó bastante, es bastante neutral, así que es una paletica que se puede usar bastantísimo, bastantísimo. El delineador negro me gustó bastante. Vamos a ver cómo me gusta este de este lado, que es como un brightener para aclarar la parte de abajito de los ojos. Vamos a ver cómo se ve. Me parece que funciona bastante bien. La manera que yo normalmente usaría esto sería ponérmelo nada más de el inner o nada más en el centro, no en todo el ojo, porque ahora se usa más como más bien dejando esta parte de aquí oscura y esta parte de aquí clarita para que se vea el ojo más así como de gatito.
pero quería tratarlo en todo el ojo para ver cómo se veía y para ver la fórmula, pero normalmente hubiese hecho nada más esta parte de aquí. El primer que yo tengo que más me gusta en toda mi colección también es de Tarte. Esta no es la sesión, la fórmula es bastante parecida. Es más, creo que esta combinación es bastante práctica porque prácticamente pues tenemos los dos productos. Así que este productico me ha gustado bastante también. Y ya para terminar los ojitos, tenemos este productico aquí de Tarte, que es una pestañina. Y aquí tenemos el productico, se llama Lyse Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Cuesta $24. Y dice que una de las pestañinas más vendidas de Tarte. Este pues obviamente es en el color negro y también pues dura 6 meses después de que lo empezamos a usar. Así que vamos a estar usando esta pestañina a ver qué tal. El wand es más o menos delgadito, no es muy grueso. Dice que este producto dura 24 horas, que no se te va a correr. Dice que te va a levantar, voluminizar y alargar las pestañas y también te las va a rizar. Ahí está el nombre 4 en 1. Y así están quedando con una mano, vamos a hacerle la segunda mano. Y así se ven las pestañas con dos pasaditas. La verdad que me gusta bastante cómo se ven bastante alargadas y separadas. La verdad que no sé por qué no tengo esta pestañina en mi colección, pero bueno, ahora ya la tengo. La verdad que se ven súper bonitas las pestañas. ¿Qué piensan ustedes? Y el siguiente producto que tenemos aquí en la cajita es este ruborcito. Se llama Breezy Cream Blush y cuesta $24. Y a mí me lo mandaron en el color Pinky Sky, ese en cremita, vamos a verlo. Yo tenía bastante, bastante ganas de probar esta fórmula de aquí. Me encanta lo que es la presentación de este productico y miren qué grande está. Tiene hasta un espejito y es bastante funcional, no es tan chiquitico porque como la presentación del producto no es súper pequeño, el espejo vale la pena ahí donde está. Me alcanzó a ver el ojo entero. Qué color más lindo, me encanta. Estoy viendo que la fórmula es bastante, bastante clarita. No veo que tenga tanto pigmento. Pensé que iba a tener más pigmento. Lo veo bastante, bastante clarito. Vamos a echar nomás. No, no me gustó tanto. Vamos a ver qué dice aquí en el panfletito. Dice que este productico es muy liviano. Dice que es mejor usarlo con los deditos. Y definitivamente con los dedos sí. Con los dedos sí me da color, sí ven la diferencia. Yo normalmente uso la esponja, pero en este específico caso, con este específico producto, definitivamente los deditos son las respuestas a tus plegarias. Dice que es un color bastante natural y que no se te va a desaparecer así como así. Ayuda a minimizar la apariencia de los poros y también de las arrugas. Así que bastante bueno porque imagínense en esta área de aquí es donde nosotros como que más poritos grandes normalmente tenemos la gente de piel con vinagre grasosa. Y dice que también tiene ingredientes que van a ayudar a hidratar la piel. Así que definitivamente la respuesta a este producto es ponérsela con los dedos y no con la esponja. No sé si con brocha se vea mejor, pero definitivamente en el papelcito decía que es mejor ponérselo con los deditos. Lo hicimos y quedó mucho mejor. Así que ya, ahora sí, me gustó el producto. Y ya el último producto de esta cajita es este productico para los labios. Y este productico se llama Maracuyá Juicy Lip Balm. Cuesta $21. Y a mí el mío me lo mandaron en el color Orchid. Viene así para que lo aprietes y vayas empujando la fórmula. Me encanta el color. Está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Dice que este producto tiene de todo. Básicamente te da el color, te da el brillo. Y te da también el tratamiento que necesitas para tus labios. Tiene más de 10 frutas antioxidantes que te van a mantener la piel súper suavecita en los labios y te las va a nutrir también. Que la fórmula es súper cómoda y que no es pegajosa. No es pegajosa. Y que huele un poquitico como a coco. Sí, me huele un poquitico a coco. Y la presentación me encanta, me encanta, me encanta la presentación de este producto. Y el color está todavía más bello. Una delineadita con un cafecito y este colorcito bellísimo. O así solito como lo ven, también me encanta cómo se me ve. Y mi cajita tiene un valor de $163. La verdad que no es una caja con un montón de valor, pero es mucho mejor que nos manden una caja con menos valor, pero con una marca tan conocida como tal. Por favor, mucho mejor a que nos manden un montón de cosas extrañas, carísimas, que no valen ni la pena. La verdad que la cajita me encantó, me gustó todo. Lo único que estuvo a punto de no gustarme, que estuve como que, ¿qué pasó aquí? Fue este blush, pero era porque me lo estaba aplicando con la esponja y no con los deditos. Pero la verdad que la cajita me fascinó. Pero bueno, bellezas, como siempre, esa es mi opinión aquí. Déjame saber la tuya allá abajo en los comentarios. Y te recomiendo que veas este video que está por aquí, que es la cajita Bossy Charm Base del mes de octubre. Si no has visto todavía el video, te recomiendo que vayas por aquí y veas el video. Te veré por acá. Bye.